Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Alex7 Tutoriales. En esta ocasión les voy a enseñar cómo reparar las fisuras en sus paredes en caso de que hayan sido afectadas por el comején. Como ven, esta plaga ha dejado unos caminos bastante pronunciados en las paredes. Y vamos a reparar todas estas fisuras. Para ello vamos a hacer uso del estuco plástico, que nos permite reparar la superficie de la pared. Vamos a necesitar una espátula plástica para aplicar el estuco y una lija para pulir la superficie una vez el estuco haya secado. Bueno, para una mejor aplicación del estuco vamos a limpiar la superficie de la pared para que se adhiera mucho mejor. Con una escoba podemos quitar un poco los residuos de polvo que han quedado. Y así tendremos una superficie más limpia para trabajar. Bueno, para aplicar el estuco plástico lo tomamos un poco con la espátula. En cantidades pequeñas lo vamos a ir adhiriendo a la pared dentro de las fisuras que han dejado el comején o cualquier otro tipo de fisura que se presente en su casa. Bueno, este tipo de plaga es bastante destructiva y deja unos caminos abundantes en las paredes. Entonces el estuco plástico es la mejor solución para este tipo de problemas. Se puede ir aplicando uniformemente para que todos estos agujeros queden tapados. Bueno, no soy el mejor aplicando este tipo de producto aplicando estuco, simplemente les estoy enseñando esto para que sepan cómo pueden solucionar este tipo de problemas y se puedan ahorrar unos pesos de más sin tener que ir a contratar un maestro o alguien que lo haga por ustedes. Entonces aplicamos esto lo mejor posible, lo más uniformemente posible, que se vea una superficie lisa, tapando todas esas hendiduras, para luego dejar secar y con la lija pulir la superficie. Bueno, aquí vemos ya cómo va quedando la cosa. Bueno, no se preocupen si les va quedando tumultos de estuco. Ya una vez esté seco, se podrá lijar para que la superficie quede mejor. Aquí vemos cómo va quedando el trabajo. Ya vamos tapando esos molestos caminos que dejó el comején. Y entonces voy a terminar de taparlos todos. Ok, aquí ya hemos aplicado la mano de estuco, ya ven cómo va cambiando la pared, simplemente queda esperar a que se seque para darle el toque final con la lija. Ya aquí tapamos todos los caminitos y luego de lijarlo le damos una mano de pintura y veremos cómo podremos solucionar este problema. Bueno, ya que está seco con la lija vamos a comenzar a perfeccionar la superficie. Comenzamos a quitar todos estos tumultos que quedaron del estuco para que la pared se vea lisa. Vamos a hacer movimientos circulares. Y ojalá una lija pues lo más fina posible.
bueno, luego después de haber lijado toda la superficie y bueno, que nuestras manos queden como si hubiéramos jugado con harina, ya la superficie queda lista para un toque de pintura y así poder tapar completamente el trabajo que hicimos. Entonces, otra vez vamos a limpiar bien la superficie, puede ser con un trapo o la escoba, para que las partículas del estuco plástico se quiten de la pared y la pintura pueda pegar mucho mejor.